elementos musicales africanos y elementos musicales españoles. Eso es el son cubano, hoy en día considerado uno de los géneros de la música bailable de mayor influencia en el mundo. Normalmente se dice que el son nace en Santiago. Realmente los mismos especialistas como Ageliel León, Orozco y muchos más tienen sus discrepancias. Es muy difícil que alguien diga que el son nació en tal lugar. El son fue una cosa que fue creciendo, por influencia, parece que era una necesidad espiritual del cubano. Cuando se habla del son, hay que hablar de Guantánamo, Santiago, pero también de la parte suburbana de Manzanillo y Bayamo. En ese entorno cultural, musical, está el son nuestro. El son que nos ha representado y que a través de muchos músicos, intérpretes, compositores, le ha dado la vuelta al mundo. Son de la broma y cantan en hierro. Según los historiadores de la música cubana, el son se originó en la región este de Cuba a finales del siglo XIX. Allí se dio una fusión de las tradiciones musicales africanas de origen bantú con las tradiciones musicales españolas. Esta fusión resultó en el son, un género completamente autóctono de Cuba. En el 1892, un señor ya conocido como Nené Manfugás, que era de ascendencia haitiana, trajo de Baracoa tres y según... Él se ponía a tocar algunos estribillos en los carnavales de Santiago de Cuba. El son toma de Guantánamo, el changüí y el nengón del Toa. De Santiago una rumbita que se hacían. Y de la isla de la juventud, el sucusú. Dice Argeliel León, que es uno de los criterios que más a mí personalmente, humildemente me gusta, que hay un ciclo conocido como lo son o el son, que es en toda la cuenca del Caribe, que incluye la península de Yucatán, incluye Isla de la Juventud, incluye centro del Caribe, incluye las costas de Venezuela y las costas de Colombia, incluye República Dominicana. Existe un complejo del son latino, donde el merengue es el son dominicano, la cumbia es el son colombiano, la... Podríamos decir, la samba es el son de Brasil. Quizás la contribución más significativa del son es su influencia en la música latina actual. El son se considera la base a partir de la cual se creó la salsa. El son es el padre de la salsa. De hecho, al son le han querido poner salsa y no es así. Está la salsa que se toca diferente con cáscara en la paila y el son se toca de otra manera. Pero la salsa, la timba, que es lo que más se baila en La Habana, lo que más bailan los habaneros, pues viene del son. El son es la clave de todo. La esencia de todo es el son. El son es un género musical cubanísimo, como ese no hay otro. Es el género musical que hoy en día identifica a Cuba en el mundo. ¿Dónde está la maquiadora? Bajando la leña está. Con su palo y su bandola. Bajando la leña está. El músico y escritor Laureano Fuentes recogió en su libro Las Artes en Santiago de Cuba, publicada en 1893, la canción Son de la Mateodora, considerándola como el primer son conocido. Dos hermanas de ascendencia dominicana que en el 1562, según, cantaban una canción que se llamaba La Mateodora, pero muchos especialistas hoy día hasta lo niegan por la falta de documentación. Es que en el pasado no había componentes para soporte digital, ni había grabadoras ni tocadiscos. La Mateodora no está musicalizada, solamente el estribillo ese, ¿dónde está la Mateodora? Picando la leña está, pero ya está ahí. Eso no pertenece a ningún género musical.
Los grupos soneros estaban conformados originalmente por un tres cubano, especie de guitarra de tres pares de cuerdas, un bongó que realizaba una improvisación constante virtuosa, maracas, unas claves y una marímbula que hacía las veces de bajo en el son tradicional cubano. Más tarde se añadió la guitarra, el contrabajo sustituyó la marímbula y se adicionó la trompeta en 1927, elemento característico de la formación de los septetos de son. En la parte de la llanura del Cauto, el son se hacía con el tres, las maracas, se tocaba, a veces se hacía con un machete, como si fuera el güiro, ¿no? Que también era uno de los elementos casi que se le añadió al son, en vez de maraca a veces se usaba el güiro. En la parte norte, como te decía, se utiliza más bien el tres, un taburete al que se le daba candela por debajo en el fondo del donde uno se sienta, ¿no? Eso hacía viento al darle calor y suena como especie de una tumbadora, más o menos. El son es ritmo, es bomba. Tú tienes que tener ese ritmo cadencioso y se le sacan mucho antes de que existiera el tres, el bongó. Se hacía con un machete y se cogía como en forma de una tumbadora. Y se le daba a un taburete y también con un palo y una cinta se le sacaba sonido de bajo. En La Habana el son se vistió. Se quitó la botija por el contrabajo. En La Habana le incorporan la guitarra. Se incorporan más adelante, bueno, el septeto que ya incluye la trompeta. Todo esto sucede en La Habana y realmente como sale al mundo es con esta nueva imagen en la década del 20 y el boom, la explosión es a partir del 30. Que se interpreta, se toca sin mucho problema. No hace falta platillo, no hace falta, ¿me entiendes? Sino con un taburete y que sirve de tumba, porque el son marca el tiempo fuerte. Por eso es que los bailadores del son de la época eran personas que bailaban el son bien. El son es una invención musical relativamente reciente. Historiadores y musicólogos cubanos ya no creen que esté relacionado con el son de la Mateodora, una melodía popular atribuida por Alejo Carpentier a Teodora Ginés, una cantante de Santiago de Cuba del siglo XVI. Pero lo cierto es que todos lo asumimos como nuestro, más allá del punto geográfico donde nació. A ver, cuando me dicen son, me vienen a la mente ahora mismo contemporáneo Mayito Rivera. Me viene a la mente Cándido Fabré, un sonero por excelencia y de lujo. Me viene a la mente Matamoro, me viene a la mente Ñico Saquito, me vienen a la mente los que hoy Adalberto Álvarez, me viene a la mente sin duda alguna. No se puede hablar del son sin el caballero del son que es nuestro Adalberto. Sonero por excelencia, la original de Manzanillo. Esa es la sonora por excelencia de la orquesta de Bayamo, de la región de la provincia Granma. ¡Míralo, Pachi! ¡Arriba, Bayamo! ¡Oh, oh, oh! ¡Que se escuche! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y también el turismo internacional le gusta el son, porque yo llevo aquí en este lugar 28 años, ¿me entiendes? Y ellos me piden aquí el chanchán y me piden Idilio y me piden esos temas. Soy un guajiro de Oriente, compa, yo soy cubano. En mi caso personal es herencia de mis padres, de mis abuelos, que desde la loma de la Sierra Maestra hacían nengón, hacían son del llano, son montuno. Y de ahí me viene la cosita por cantar son
Y bueno, escuchando a Matamoros, escuchando a los grandes soneros que nos antecedieron, pues sin duda alguna el son es muy cubano, pero muy oriental. Hay son para rato en Cuba y sonero, porque nacen cubanos con ese swing, Entonces, una cosa que es así, tan natural, tan espontánea, tan tuya, nadie te lo puede quitar. Y con la atractiva propuesta del son en Cuba, nos despedimos hoy. Recuerde que nos volveremos a encontrar para intercambiar sobre otras de nuestras tradiciones aquí en Herencia.